Muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Apenas han pasado 24 horas de que estábamos recogiendo un dorsal y estamos ya yendo a por otro. Aquí preparando ya toda la salida de esta CQM de Alhaurín de la Torre. Nosotros tenemos que recoger dorsal, terminar de vestirnos, y la idea de hoy, pues salir un poco más tranquilo, pero salir con los colegas. Hoy es día de correr con los amigos, conocer a más gente. Hoy estamos todos los que entrenamos por aquí, así que un día súper chulo. Nada, recogemos dorsal, nos terminamos de preparar y ya mismo la salida. ¡Vamos! Dolor de patas después de ayer, pero bueno, yo he dicho que hoy es día bonito, día de salir con los amigos. El problema es que los amigos pues corren mucho más que yo estando descansado, así que veremos a ver el día que sacamos. Calentamiento ya terminado, faltan 10 minutillos y el dolor de pata, curioso, a ver si cuando empecemos a calentar pues se quita. Eso sí, ya nos han preguntado, porque vamos a salir un cajón los élites y otro cajón el resto de gente, ya han preguntado, y yo, como un tonto, después del calentón de ayer, no, yo salgo delante, así que tocará empezar apretando. Nada, vamos a intentar pegarnos a Javi, él está preparando bandolero, ya salió a entrenar, con lo cual también estará cansado, y a ver qué sale. Nada, faltan 10 minutitos y arrancamos. Aquí la gente del club. Ambientazo, en línea de salida, ya todo preparado aquí en Alhaurín. En apenas 5 minutitos ya tenemos aquí a Chito y arrancamos. Todo el mundo aquí preparado para correr. Y a tope, otras dos horitas y media casi seguro, o algo más, de sufrimiento. Y de nuevo otra meta, así que nada, a por ello y a lo que salga. Y nosotros aquí situados con prácticamente la élite andaluza, y aquí a todos los que van a disputar la carrera. Nosotros nos hemos colocado aquí solamente para grabar la salida, y en cuanto hacemos estas rampas nos dejaremos caer, pero grabamos a todos los bichos de aquí. Nos vemos y nos vamos a arrancar. Muchas piernas muy finas, pero yo aquí. Este deporte, como nos devuelve lo que nos quita poquito a poco, nos lo quita pero nos lo da. Lo que se entrena vuelve después. Mucha suerte. Senderito de uno hasta llegar a las antenas y nos meteremos ahora casi 10 con 1000 positivos. Nos viene una subida muy larga, así que bueno, regulando. Y yo, que conozco esto, vengo a dejar pasar gente, ya caerán arriba, y yo también, claro. Y metido aquí ya de lleno en un bosque de árboles increíble,
que este senderito nos va a llevar hasta la pista principal, donde enlazaremos directamente con Presidiario, y ahí así que será una hora prácticamente pues de andar, no hay posibilidad de correr. Así que nada, ya llevamos 5 kilometritos y hay que seguir. Venga, una vez que lleguemos a la antena de nivel positivo, casi listo. Eso sí, quedará para llegar, ¿eh? Venga, seguimos. Vamos. Y aquí ya terminamos este senderito y enganchamos con Presidiario. Ambientazo al inicio de la subida. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Máquina, vamos! ¡Venga! ¡Suerte! Hoy sí comemos. Chuchería. Y para arriba, yo. Ayer me quedé con las ganas de parar el entrenamiento. Hoy no me paro, o sea, no me paso ni uno. Y ya sé que sí, ¿eh? Esto de todo andar, sendero Presidiario y para arriba. Y empieza ya la situación de Presidiario. Este sendero. Presidiario, y escucha arriba cómo suena la gente animando al final del sendero. Venga, empieza a salir el sol. Nosotros nos viene descansito ahora para afrontar la última y más dura cuesta de Presidiario. Venga. Bueno, sendero Presidiario, que está terminado. Venga, vamos ahora por el cresteo, bajamos, subimos y a la antena.
segundo avituallamiento, vamos a parar, pero súper tranquilo. Voy a comer un poco de todo lo que haya y ya nos tiraremos hacia abajo. Toda esta gente que tengo ahí delante, la gran mayoría de ellos, va a petar. Es una carrera muy traicionera que, como aquí ya llegue demasiado pasado de rosca, lo pagas, porque ahora viene toda la parte técnica de bajada y técnica de correr. Así que hay que dar zapatilla ahora. Nosotros nuestro ritmo, tranquilo. Hasta ahora llevamos 11 kilómetros y 950 positivos. O sea que súper bien. Venga, avituallamiento y seguimos. Bueno, ya bajando de la antena, hartándome de dátiles, de chuchería, de frutos secos, de plátano y de naranja. Es lo que hay. Ayer tocó sufrir, hoy toca disfrutar, y qué mejor que por aquí en casa. Venga, ahora nos viene senderito de sube y baja, eso sí, bastante técnico, pero que poco a poco. Hoy te las prisas. I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips. But I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught up in the middle of life. Muy rica, que no hemos quitado la zona de bajada de la playa, piedras muy grandes, mucha arena, resbala mucho, alguna que otra caída de otra. Vamos dirección ahora Calamoro, después nos tocará el senderito más guapo que hay por aquí, que a mí me encanta, y ya bajaremos por pista hasta una pequeña emboscada que nos han preparado al final. Venga, vamos, que ya me queda poco más de 10 kilometrillos. Venga, tenemos aquí Calamorro, terminando este sendero de A1, y yo mismo estamos bajando por la pista, así que nos queda ya poquito de sufrimiento máximo, porque voy petado, ¿no? Creo que puede ser lo siguiente. Venga, seguimos, que queda todavía mucho, ¿eh? Venga, vamos ahí. Así que sí, estamos en la pista, un par de kilómetros, avituallamiento y última bajada larga hasta la emboscada que nos han preparado. Aquí no nos podemos cebar, que si no lo pagamos, que esta bajada es muy muy larga. Venga, vamos, yo creo que estaremos en torno a las 3 horas, está bien. Venga, guapa, que bien ahora tú, mini cortafuegos, pero pendiente, máximo eso sí, mientras, chuchería para la boca, ¿sí? Es lo que hay. Buah, bajada guapa, tú. A seguir comiendo. Y aquí ya que hemos abandonado la pista,
senderito nuevo, la verdad que es mucho mejor que por la pista porque es muy larga y se hace muy monótono, y por aquí genial. O sea que venga, nos apretamos que ya nos quedan 3 y a meta. Y antes que hubiéramos bajado por aquí por el asfalto, y para mí todo esto totalmente nuevo, no lo conozco, y mira que es mi zona de entreno, así que genial, porque vamos a conocer senderitos nuevos. Venga, seguimos, que ya nos queda poco. Va. Emboscada guapa, tú. Cadáver yo, pero cadáver todos los que estamos por aquí, tú. Vienes de 4 kilómetros, pues bajando a 4.20, 4.30, 4, y de repente te meten aquí un repechaco, pero es la gracia que tiene esto. Nada, ya culminando, terminamos ahí arriba ya, en el tendido eléctrico, y para abajo no creo que quede más. Llevo ya 20 kilómetros, casi 1.200 positivos, ya queda terminar nada más. Y ya tenemos aquí a nuestros pies a Laurín. O sea que ya mucho no puede faltar. Subidita de nuevo. Cuando nos decían que guardáramos, y con razón, tú. Y qué pasada esta última bajada. Os prometo que entreno por aquí todos los días, todas las semanas, y no tengo ni idea ahora mismo de a dónde va a salir este sendero, con lo cual espectacular el cambio de recorrido, no tengo ni idea, chulísimo. Eso sí, para el que llegue tocado, la bajada, ojo, cuidado, la bajada. También es verdad que aquí en Alaurín, quitando los tramos de pista, no hay terreno fácil. Aquí es piedra, piedra y más piedra, y si queda un poco más, ponemos un poco más de piedra. Fijaros esto que es chulo. Y acabamos de salir al asfalto. Ya no queda ni un kilómetro a mitad. Venga, ánimo. Ponte aquí abajo, ¿eh? Ya estamos llegando a meta. No nos queda nada. Último apretoncillo. Y estamos con Chito. Venga. Y estamos en meta, ¿eh? Día de disfrutar. Día de comer. Con toda la nota, con toda la visibilidad, la camiseta.